Vivimos un tiempo nuevo de plena igualdad con los hombres, sin privilegios que no requerimos, pero sin desventajas que no merecemos. Griselda Álvarez de León, primera gobernadora en México por el estado de Colima. Desde el principio de nuestra historia, la mujer ha sido considerada con distintos roles, desde madre, esposa, educadora, enfermera, guía, consejera, administradora, gobierna y da dirección al hogar. Sin embargo, hasta antes de 1937 no le era permitido participar en la vida pública del país. No es sino hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas que se propone la iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se solicitó por primera vez el derecho de la mujer a votar y de poder llevar todas las habilidades que hasta entonces solo le habían sido reconocidas al interior de su familia, limitándolas para la obtención y desempeño de cargos de elección popular, dándonos hasta entonces el permiso para poder contribuir en el desarrollo de nuestro país. No es sino hasta el 17 de octubre de 1953, 16 años después, que las mujeres mexicanas acudieron por primera vez a las urnas a ejercer su derecho al voto, al elegir a los diputados federales de la 42ª legislatura, luego de que Adolfo Ruiz Cortines, presidente de México, promulgara las reformas constitucionales a los artículos 34 y 155, fracción 1, constitucionales, en las que se reconoce el derecho pleno de la ciudadanía a las mujeres mexicanas. Es entonces que el sufragio femenino significó el reconocimiento a la igualdad en la participación política. El derecho al voto de las mujeres mexicanas fue tardío. Mientras que en muchos países europeos y latinoamericanos ya contaban con este, sin embargo, el papel de las mujeres en la vida política de nuestro país va más allá de la obtención del voto en 1953. Hechos como la obtención del primer cargo público obtenido por Elvia Carrillo Puerto como diputada local por Yucatán en 1923, pero que tras el asesinato del gobernador Felipe Carrillo Puerto en 1924, las elecciones fueran desconocidas y Elvia, amenazada de muerte, hizo que abandonara sus aspiraciones políticas. Un hecho significativo que representó gran avance en la lucha de los derechos femeninos en nuestro país fue la llegada al Congreso de la Unión de las primeras legisladoras, Aurora Jiménez de Palacios como la primera diputada federal por Nayarit en 1954 y María Lavalle Urbina como la primera senadora de la República en 1964 por el estado de Campeche. Hecho sin precedente en la historia de México, a 26 años del reconocimiento de las mujeres a través de su participación en las urnas, es el que en 1979 tuvimos por primera vez una mujer gobernadora, Griselda Álvarez, en el estado de Colima. Y en Quintana Roo, no puedo dejar de mencionar a nuestra querida María Cristina Sangre Aguilar, quien falleciera a principios de este año a los 81 años de edad. Cristi, como la conocíamos todos, fue en 1975 la primer diputada local por el Distrito 1 en la primera legislatura del estado. En 1981 se convirtió en la primera presidente municipal electa por Otón Pompeyo Blanco. Así también fue la primera senadora de la República por Quintana Roo en 1988 y fue también diputada federal por Quintana Roo. Si bien es cierto que en nuestro estado hoy hemos rebasado la paridad al contar con 7 alcaldesas que representan el 63% de los ediles en los municipios de Quintana Roo, superando la media nacional que es apenas del 27% de mujeres encabezando ayuntamientos, así como 16 diputadas locales que significan el 64% de los legisladores en nuestro estado actualmente. El reto sigue siendo aún muy grande, pues debemos transitar en el corto plazo a que la igualdad sea la constante al interior de los tres poderes y en los tres niveles de gobierno. La lucha no ha sido menor y sigue. Es así que recuerdo aquel octubre del 2020, cuando en medio de especulaciones y descalificaciones de algunos que por el simple hecho de ser mujer
La que es hoy gobernadora me compartió así, con toda la humildad que requiere la grandeza. Quiero hacer la diferencia y demostrar que las mujeres tenemos todas las capacidades e inteligencia necesarias para asumir cualquier posición de poder, simplemente porque somos poderosas. Pero también me dijo, sola no es suficiente, se requiere de la suma de muchos esfuerzos, de muchas más, para concretar lo que hoy es una realidad y henos aquí. Mara Lezama, nuestra primera mujer gobernadora constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, es ya historia viva en nuestra entidad. Y como dijera ella misma, en este mismo lugar, tuvieron que pasar 48 años. Pero sin lugar a dudas, vendrán muchas más. Nuestra primera gobernadora, Mara Lezama, como tantas y tantas mujeres mexicanas, ha demostrado que no es cuestión de género, sino de convicciones, aptitudes y capacidades, con las cuales también contamos las mujeres como personas y seres humanos que somos, para conseguir la transformación y el desarrollo de la sociedad y por los cuales las mujeres han luchado todo este tiempo. En la actualidad, la lucha de las mujeres ha rendido frutos, y no solo por el sufragio feminista. La presencia de la mujer en cargos de elección popular es una firme realidad en la cultura política de nuestro país y forma parte también de los derechos reconocidos para las mujeres, como el poder disfrutar libremente de la sexualidad, contar con leyes de protección a la integridad de la mujer y la accesibilidad para ostentar cargos políticos en nuestro Estado. Todo ello son parte del resultado de muchas batallas emprendidas por tantas y tantas. Hoy, en el marco de esta conmemoración, es un gran momento para reconocer y honrar a todas nuestras antecesoras que libraron difíciles batallas para sentar las bases de la igualdad, no solo en la vida democrática de nuestro país y en nuestro Estado, sino también que construyeron cimientos firmes de igualdad, justicia y, en consecuencia, de prosperidad social. Pero también, esta conmemoración debe de ser un paréntesis para reflexionar sobre los retos sobre los cuales hombres y mujeres necesariamente tenemos que coincidir en el corto plazo, pues mientras exista desigualdad laboral no solo en los salarios sino en las funciones, mientras actuemos con pasividad ante la violencia política en razón de género o sigamos hablando de feminicidios en el país y de tantas prácticas que por mucho tiempo tristemente se habían normalizado, como sociedad entonces nos hemos restado la oportunidad de generar una vida más plena. No perdamos más tiempo ya. Recordemos siempre que unidas y unidos, el camino siempre será más placentero y los objetivos más fáciles de alcanzar. Dejemos de ser cuotas, dejemos de vernos como menos o como más, y simplemente reconozcamos que dentro de cada uno de nosotros y de nosotras tenemos el potencial, la capacidad, el liderazgo, la convicción y sobre todo el compromiso de transformar y construir juntas y juntos un mejor país y un mejor Quintana Roo. Muchas gracias.